se llama el Acapulco, ¿verdad? Acapulco. Ok, ¿qué tiene el Acapulco? Tiene cangrejo, camarones, verdura y arroz. Sí, nada más. Y el gravy, que no falte. El gravy, el special gravy. Special gravy. Elite burrito, right here. My name is AK. Aquí nos encontramos con la doña, la dueña de la casa, Raimunda Ramírez, owner of El Faro aquí en el Mission District. Raimunda, ¿a poco no El Faro es el mejor lugar que venir a probar los burritos? Es el mejor lugar, sí, el primer lugar también en San Francisco. ¿Qué hizo? Que se hizo el primer burrito aquí, aquí se inventó. Que lo sepan, ¿ok? El Super Burrito, el Mission Burrito, se inventó aquí. Antes vamos a decir que van a cumplir 60 años el próximo mes. Sí, en septiembre 26. Vamos a tener 60 años de haber abierto aquí El Faro. ¡Wow! ¡Qué orgullo! Y que sea una mujer la dueña de este, sí, de aquí, ¿verdad? Sí, pues. Platíquenos, ¿de dónde viene usted? ¿De dónde es? Yo vengo de Durango, México, de un pueblo que se llama Santiago Papasquiaro. Y yo llegué en el 1980. Y aquí fue mi primer trabajo. ¿Aquí en El Faro? Aquí en El Faro, sí. ¿Y después lo compró? Ya cuando, pues ahorita tenemos, yo tengo 40 años trabajando aquí y 15 años con dueña del Faro. ¡Ey! A mí lo que me parece maravilloso es que han mantenido aquí casi todo como se hizo en el inicio, ¿verdad? Sí. No han tratado de cambiar la imagen. No, se nada. Mantienen auténticos. Auténticos, y así vamos a seguir. Platíquenos entonces, ¿qué es esto? El Mission Burrito. El Mission Burrito es el, pues se hizo aquí, le pusieron así porque está en el Mission District. Ajá. Pues es el burrito que es carne asada y es el mejor burrito. Pero también es porque está grande, ¿verdad? Es un super es burrito. Es un super burrito, sí. ¿Y cómo dicen que se hizo aquí primero? Antes era un negocio chiquito y luego empezaron que los bomberos vinieron a pedirles que sándwiches. Ajá. Y dijeron, ¿por qué no haces burritos? Y la señora dijo, bueno, pues hay que inventar hacer burritos. Y le trató ella para que no se salga la comida por los lados. Lo inventó a doblarlo. Y lo hizo así y así se empezó. Es que ya me imagino, si le está tratando de quitar la hambre a un bombero, van a quitar su... Pues tienen un apetito los bomberos, oh, ¿verdad? Sí, bastante, ahí nació, sí, tratando de darle de comer a los bomberos. Ya de ahí le empezaron a hacer orden grandes para todo el equipo. Ajá. Como que está aquí en la 19 y Folsom, el estación de bomberos, y ahí vienen a entrenar. ¡Wow! O sea, es que fue como parte de darle a la comunidad también, sí, ¿eh? Mantener que... Sí. Ajá. Y platíquenos, ok, porque también hay como un dilema donde dicen que según el Super Burrito también fue originario de La Cumbre, el restaurante La Cumbre. No, eso dicen, pero bueno, hay muchos señores que son amigos de La Cumbre y amigos del señor de aquí. Ajá. Ellos dicen, no, aquí se inventó el primer burrito, nomás que La Cumbre dice que ellos, pero no. Wow, ¡wow! ¡Qué maravilloso que se mantienen aquí en el Mission District! Sí. Ya más de 60 años. ¿Cómo ha cambiado aquí? Pues ha cambiado bastante en el sentido que hay mucha gente que ya no es latina. Pero tenemos bastantes clientes de fuera de aquí que conocen El Faro. ¿Y cómo se siente usted de ser dueña latina? Oh, pues muy orgullosa. Sí. Porque venir de nada y hacer ya ahora dueña del mejor restaurante de California. ¡Epa! ¡Eso! Bueno, ahora nos va a enseñar cómo hacer un super burrito. Claro que sí. Ahorita les hago un burrito. Uno de los mejores burritos que hay aquí es el Acapulco. ¿Qué es eso? Es un burrito de camarones con cangrejo y verdura y arroz. ¡Oh, está, wow! Está riquísimo y después sigue el Super Beef. Y hay varios. ¿Cuál es ese, el segundo que me mencionó? El Super Beef es el de carne asada, que lleva guacamole, crema, queso, arroz, frijoles y la carne. Ok, ¿y cuál es su favorito? Mi favorito puede ser el Acapulco. So, platiquemos un poco que van a cumplir 60 años. ¿Cuáles han sido algunas de las dificultades de mantener aquí su sitio en el Mission, que como dijo, va cambiando? ¿Algunas de las dificultades para mantener sus puertas abiertas? Pues ahorita no habíamos tenido más que la pandemia que se vino fuerte, y es lo que nos abajó un poquito. Porque el nombre del Faro ya es reconocido. Ya, eso sí, ese no. Y es casi histórico aquí en el Mission District. Es histórico. Sí. Wow, ok. Entonces nada más por la pandemia, por de la eso, pandemia, todo lo que cuenta. Estamos aquí siguiendo, manteniéndolo.
levantándolo para arriba. Exactamente. Sí, lo vamos a lograr. Muy bien. Antes que nos vayamos, que nos vaya a enseñar el Super Burrito, ¿por qué no nos dice por qué está orgullosa de ser mexicana? Ah, pues porque mi deseo siempre fue venir aquí a Estados Unidos y lo logré y aquí estoy. ¡Yay! ¿Qué dijo? A lo que le puse mi mente lo hice, sí, ¿verdad? Sí, yo quería venir a trabajar, pero nunca me imaginé que iba a ser dueña de un restaurante famoso. Y que sí se puede. Y sí se puede. Vamos a probar. ¿Tengo una servilleta, Coco? Pues está calientita. Ah, pues lo hice en la plancha. ¿Verdad? ¡Recién hecha! Mira nomás. A ver. Ay, muchas gracias. En lo que lo hacíamos. ¿Te sonríe? A ver. Una mordidota. A ver. ¿Cómo se llama esto? Este se llama el Acapulco, ¿verdad? Acapulco. Ok, ¿qué tiene el Acapulco? Tiene cangrejo, camarones, uh-huh, verdura y arroz y nada más. Y el gravy, que no falte. El special gravy. Special gravy. Elite burrito, right here. Se le hace agua en la boca. Sí. ¿Cómo hace el otro? No. Es el gravy. Ese gravy no lo he probado, ¿eh? No.